Dzisiaj na naszą stałą sekcję Q&A, czyli pytania od naszych fanów, odpowie Natalia Valentin Anderson. Pierwsze pytanie. ¿Cómo llevas el invierno polaco? Me va bien, porque creo que es un invierno caliente el que han tenido este año. Así que no es algo que no haya experimentado allá en Francia o en Azerbaiyán o en mi o donde vivo en Omaha. ¿Hay algún partido que recuerdas como el más difícil o el más importante en tu carrera? Más importante yo creo que fue el partido que jugué para clasificar a la Olimpiada. Y el más difícil, hay muchísimo, yo creo que en mi carrera, porque mayoría de las veces soy el underdog. Así que yo diría en el 2014 provocar un séptimo juego en la final en la Liga de Puerto Rico. Nos fuimos a 5 sets y lo sacamos. Vale, tu mayor logro profesional, imagino que las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas, Río 2016. ¿Te gustaría jugar en Resuf el año que viene? Estamos viendo las opciones, pero sí, me ha encantado el club, los fanáticos, el equipo, el staff, así que hay que poner todo en una balanza, pero todo eso es positivo. ¿Qué es lo que más te motiva para trabajar duro? Yo creo que yo misma, en realidad, yo me automotivo. Siempre he sido así y no puedo no dar el 100% porque me siento mal. No sé si es algo que me inculcaron mis padres o si es la forma en que yo veo las cosas y lucho por lo que quiero. Una buena pregunta de otro fan. ¿Sabes decir algo en polaco? ¿Puedes demostrarlo? Dzień dobry, dziękuję, dziękuję, dobrze, dobrze bardzo, piona. Hablas muy bien. Antes de venir a la Liga Polaca, a la LSK, ¿conocías algún equipo de Polonia? No, yo creo que solamente había escuchado maybe de dos o tres equipos que habían jugado en la CEF Cup o en Champions League, pero no sabía. La última palabra ya, ¿por qué el Developers? Bueno, pues me llamó mucho la atención que Antigua era el coach y yo me dejo llevar por sentimientos, así que cuando llegó la oferta, pues sentí buena energía y creo que era un no-brainer. Pues creo que el entrenador Antigua tiene su contrato firmado por 3 años, pues eso promete, igual te quedas. No sé. Muchas gracias. Gracias a ustedes.